Desde el momento en que yo tengo la iniciativa de montar este sistema, llega el programa de conservación y gobernanza a través de Patrimonio Natural, donde fue un apoyo muy importante. Con eso culminé el establecimiento del sistema productivo. Esta nueva conciencia que desde nosotros que estamos desarrollando aquí este proyecto en la finca, pues ha sido muy bonito porque se cuenta con el apoyo de toda la familia y estamos concientizando a otras personas que en esto hay que pensar para lograr que las futuras generaciones tengan un mejor ambiente. ¡Vamos! El programa de conservación y gobernanza es muy importante porque viene dictando algunos talleres y dando a conocer a la comunidad en general las problemáticas que hay. Es muy importante que la comunidad conozca sus derechos y también conozca sus deberes para poder así defender nuestra Amazonía. Ha sido un proceso muy lindo en los cuales quitamos esa mentalidad de solamente económico y empezar a formarnos teniendo una finca muy amigable con el medio ambiente. Es muy bonito ver que los potreros estén con árboles, que el ganado esté debajo de los árboles comiendo. O sea, eso es como dejarles un legado a los hijos y demostrándoles que sí se puede hacer las cosas. Si cambiamos la forma de pensar, lo podemos lograr.